Good evening, everyone. Good evening. How are you today? Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, Good evening. Alex. Hi. Good evening, teacher. Danny, Armando, Enrique, Marvin. How are Good you? evening, teacher. Good evening. How are you today? Great. Very good. Really good. Okay, I'm happy that you're doing well. Thank you so much for being on time. We are going to start with today's class. Yesterday we were practicing a conversation. So today we're going to start with a video about the present continuous. So let me start sharing screen with you. Just give me one moment. This is the sixth class. We're just missing two. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Ya solo nos faltan dos clases para terminar el módulo básico 1. Excelente, teacher. Excelente. Awesome. Solo van a ser sábado las dos que quedan, me parece. Les dejaron los domingos en paz. That is good. I'm happy for that. Okay, I'm ready to share my screen with you. Let's watch this video about the present continuous, and then we will practice the conversation one more time and do more exercises. Let me hear sound. Okay. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be. Plus the verb, plus ing, plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold.
That's given additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, good. Let me stop sharing here. Well, there is more about the present continuous, and I sent yesterday through the WhatsApp group this presentation to continue talking about the present continuous. As you already said in the video, it's to talk about actions that are happening at the moment that we are speaking. For example, I think that Carlos is driving. This is happening now. You are paying attention. Be careful, Carlos. Drive safe. So things that are in continuous, right? In progress, actions in progress. We are studying, we are listening to the teacher. We are paying attention, but there is more. There is more to study here. Sometimes it is used to talk about future, pero eso lo van a ver más adelante. También nos sirve para hablar futuro, pero dicen como en presente algo para futuro, pero sí, eso lo van a ver más adelante. Now, the to be plus verb plus ing. Siempre va a llevar una forma del verbo to be. El presente continuo va a ir compuesto con el verbo to be más el verbo principal. El verbo principal es la acción. Y a este verbo le vamos a agregar ing. Pero no es solo que le ponemos ing a todo. Hay más. Ya vamos a llegar por ahí. También vimos en el video cómo se forman las oraciones en present continuous. Como pueden ver acá, primero vamos a poner el sujeto, que puede ser el pronombre personal o puede ser el nombre de la persona. Okay. En vez de decir he is paying attention, podemos decir José is paying attention. Okay. En vez de he, usamos el nombre de él, José. José is paying attention. Y así, pues podemos variar dependiendo, ¿verdad? Lo importante es seguir la estructura, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos y ponemos he, José, y entonces ahí no es necesario. Estamos como duplicando el sujeto. Entonces, o bien ponen el pronombre personal o el nombre propio de la persona. Luego, como decíamos, una forma del verbo to be, am, is o are, lo cual depende del sujeto. Si el sujeto soy yo, I, voy a usar am. You, vamos a usar are. Para he, she, it, singular, usamos is. We, they, usamos are. Y luego, pues el verbo principal en este caso es work, al cual le agregamos ing. Y luego, pues puede ir algún tipo de complemento. Por ejemplo, I am working at home. Por ejemplo, si estoy trabajando en casa, I am working at home. Questions so far. ¿Tienen preguntas aquí con las oraciones afirmativas? No questions. Solamente estaba viendo que hay unos verbos que van a cambiar, ¿verdad, señor?
la forma de escribir, ¿verdad? Y pronunciar. Muy bien, Omar. Muy bien que notó eso. Como les decía, no es que a todos le ponemos ING y ya estuvo, ¿verdad? Hacia la fuerza, no. Hay reglas, las cuales no, pues no están ahí en la plataforma, pero para eso son las clases y por eso es importante que no se las pierdan, porque agregamos más contenido y agregamos práctica. Ahorita les vamos a terminar con esto y voy a pasar luego de repente a un cartelito donde están explicadas las reglas para colocar el ING. Ahora, aquí tenemos algunos otros ejemplos de oraciones en presente continuo. I am looking at you now. Elsa and Luis are waiting for the bus. The dog is chasing the cat around the garden. Son oraciones como ejemplo. Y luego, veamos qué tenemos después. Después nos vienen las oraciones negativas. Para hacer una negación en presente continuo, basta con agregar not, así como está ahí, NOT, no solo no, not, antes del verbo principal. Por ejemplo, tenemos ahí, I am not looking at you. Elsa and Luis aren't waiting for the bus. Ahí aren't es, acuérdense, are not. Está contractado, decíamos que pues es mejor acostumbrarnos a usar contracciones cuando hablamos. The dog isn't chasing the cat around the garden. La estructura es básicamente la misma como veíamos anteriormente, ¿verdad? Solamente que se le agrega not después del verbo to be, después de am, is o are, agregaremos not para hacer una oración negativa en presente continuo. Y ahí tienen algunas contracciones. Am not, aren't es are not, isn't is not. Ahí le falta la I al am not. Así que ahí se la ponemos luego. Now, if it is a question, cuando es una yes no question, primero va el verbo be. Es un poquito, esas dos partecitas cambian. Cuando es una oración, primero va el sujeto y después el verbo be. En pregunta va al revés, primero el verbo be y después el sujeto. Seguido de el verbo principal con ing, el complemento, y el signo de pregunta siempre sería solamente al final. Y tenemos ahí las preguntas. Am I looking at you now? Are Elsa and Luis waiting for the bus? Is the dog chasing cat around the garden? Y pues para responder es igual, ¿verdad? Como hacíamos con el verbo to be. Am I looking at you? Yes, you are. Are Elsa and Luis waiting for the bus? Yes, they are or no, they aren't. Is the dog chasing the cat around the garden? Yes, it is or no, it isn't. Ahora vamos con lo que mencionaba Omar. Estas son las spelling rules donde nos explica cómo vamos a hacer el cambio de los verbos. No es que solo vamos a poner ING, ¿verdad? El verbo con ING ya estuvo. No, depende del verbo. La primera regla que tenemos es verbs that end in E, for example, make, we drop the E and add ING. Que si los verbos terminan en E, hay que eliminar la E y agregamos ING. Si se fijan ahí está make, que termina en E, trasladado a continuo, making, ya sin la E. Write, escribir, es otro verbo que termina en E. Si lo vemos ya pasado al continuo en writing, se le eliminó la E y se agregó ING. Lo mismo pasa con drive, conducir. Ahora, dice, sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. Ok,
Este es el caso en los verbos que tienen una consonante vocal. Consonante, se duplica la última consonante y se agrega en ING. Pero para hacer eso, ¿cómo se dice? Tiene que ser ese patrón que ven ahí, tiene que llevar una consonante, una vocal y una consonante. Aparte de eso, tiene que tener estrés, o sea, tiene que sonar fuerte. Si ustedes pronuncian get, run, swim, llevan fuercecita, llevan estrés. Entonces, aparte del estrés, el patrón que ya les mencionaba, ¿verdad? Que tiene que llevar consonante, vocal y consonante. Se duplica la última consonante y se agrega ing. Como ven ahí, get. Ya se duplica la T, que es la última consonante. Getting. Run. Running. Swim. Swimming. ¿Y cuándo no vamos a duplicar? Aquí están las tres reglas para no duplicar. Cuando termine en dos consonantes, por ejemplo, help. Si se fijan, termina con dos consonantes juntas. Entonces, en ese caso, no se duplica. Talk, hablar, también tiene dos consonantes juntas, LK. So, no duplicamos, solo agregamos ING. Work es otro ejemplo. Tampoco en el caso que sean dos vocales juntas. Por ejemplo, ahí ven look. O sea, podríamos decir, sí, pero hay consonante vocal, sí, pero está duplicada la vocal, entonces no aplica, no vamos a poner ING, perdón, el doble consonante. Y ahí tienen look, solo agregamos ING, looking. Read también tiene dos vocales juntas, por lo tanto, no duplicamos la consonante, solo agregamos ING, reading. Luego pueden ver ahí está speak. Lo mismo, tiene dos vocales juntas ahí. Entonces, pues no duplicamos, solo ING. Y la última regla es que no se duplica la consonante si ese verbo termina en W, X o en Y. Tenemos un ejemplo para cada consonante. Snow, nevar. Termina en W, no vamos a duplicar la W, solo agregamos ING, snowing. Fix, termina en X, el verbo reparar o arreglar. Reparar, solo agregamos ING. Lo mismo con buy, es comprar, solo ING. Ahora, sé que ahorita a lo mejor estoy segura que sí me comprendieron la explicación, pero decimos, no me memoricé todo eso. No es necesario memorizarlo, solo práctica. Eso sí, hay que practicar bastante. Al principio, por ejemplo, aquí les puse unas oraciones, preguntas para que practiquen lo que acabamos de ver en el cartelito anterior. Entonces, probablemente no recuerden, de repente dicen, ¿y watch? O sea, ahí no pasa nada, no entra en ninguna de esas excepciones, entonces solo ING, watching. Y ahí, pues ustedes lo pueden modificar, solo que para modificarlo tienen que estar así, no tienen que estar en pantalla completa. De ahí se posicionan aquí y luego escriben. Watching. Watching. Y si gustan, lo pueden dejar en rojito o así. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Hay No, teacher. preguntas? No, Ok, teacher. bien. Entonces, le voy a dar tiempito para que completen los demás y pueda que necesiten estarse regresando al cartelito. Entonces, lo vamos a hacer en grupo, tal vez para que en lo que unos están viendo la pantallita aquí, los demás estén viendo esto. Ok, ahí se van complementando. No les voy a compartir pantalla porque no van a poder. Porque se comparten todos los rooms. Así es que ahí los dejo. Si ustedes lo pueden hacer así, compartiendo pantalla, bien. Y si no, pues háganlo nada más guiándose con el chat de la meeting. O ahí ustedes verán
cómo les sale mejor. Okay, déjenme un segundito para hacer los breakout rooms. Esto se los mandé el día de ayer, así es que si ven el chat de ayer, ahí está eso. ¿Qué hay? ¿Para que tenga pantalla No puedes. ¿Cómo podemos hacer compartir pantalla? ¿Quién puede Están desde la compartir ahí? computadora o del celular. De la computadora dicen que es más fácil. Yo nunca he intentado desde el celular. Yo del celular estoy. Todos. ¿Y alguien me compra que nos ayude ahí? No, si no, así también lo podemos hacer también. Sí, solo pueden ir buscando, leyendo la información y en el chat pueden ir escribiendo cómo quedaría y luego cada quien en su cuaderno. Okay. Pueden trabajarlo en el cuaderno también. Eres si querés, vos tenés ahí anotado lo o sea, las oraciones que hay que pasar. Yes, Brian. No podemos compartir. No podemos compartir, de hecho, pero lo vamos a hacer en un papelito ahí cada uno para tener la Es. respuesta. Ajá, tienen habilitado, pero si no lo pueden compartir por problemitas técnicos, voy a compartir yo en todos los rooms, solo que solo van a poder ver la pantalla que estoy compartiendo y no la pueden modificar. De Vaya, acuerdo. ok. Así nosotros solo anotamos la respuesta aquí. Ajá, okay. Correcto. Vamos.
Hola, coach. Hola, Brian. Tuve un problema ahorita por el momento con el wifi y me sacó, fíjese. Ah, ok. Quiero ver en qué room estaba. ¿Quiénes eran sus compañeros? Era a Milton y, si no me equivoco, creo que era Carlos. Amilcar y Carlos. Hamilton y Oscar, Walter, en el otro está Armando, José, Marvin y en el otro está Dani, Carlos Enrique, Héctor y Josué. ¿Dónde está Milton? ¿Dónde está Hamilton? Ajá, Hamilton. Ok, quiero ver, Hamilton está en el 3, ahorita lo... Ahí está. Gracias.
There's still five in breakout rooms. Did you finish? Yes, teacher. Okay, good. Yes, Just, teacher. Okay, just let's wait for the rest. Jose, Marlon, Armando, and Jose are missing. Just 1 second. Okay, now everybody's here again. So let us check this exercise. Let me make it smaller. Okay, let's see, number two. You can type the answers in the meeting chat. If you want, you can type just a verb, not the whole thing, not the whole question. ¿Cómo les quedó? Stopping. 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 Only ING? Sí, okay. Hmm? Only ING. ING. Like this? Stopping? Falta una P. Lleva una P ahí. Entonces, yo sentí que nosotros le pusimos, creo, Jorge. Doctor, dos P. Nosotros le pusimos dos P ahí, no sé si estamos equivocados o sí, no. Dos P le pusimos nosotros. Yes, it's correct. WP. Okay. Correcto. Sí, dos right. P le pusimos. Correct. WP because stop. Stop. It has the consonant, vowel, consonant. Tienen que terminar así y con estrés. Y creo que stop estaba en el ejemplo. Julia, ¿cómo les queda ese? Héctor. Héctor, ahí, dígale ahí. Nos quedó I have it. ¿Y qué cambio le hicieron? ¿Solo agregaron ING? Y la E la vuelve I. Uh-huh. La vuelve I. Okay, Typing. Very good. Oh, se quita la E. Qué buena energía. Cabal, así plan. Nosotros. Sí. ¿Cómo les quedó? Plan. Planning. Planning, planning. Le agrega la N. Agrega una N. Ning. Uh-huh. Esa la vemos porque es el nombre de nuestro departamento, teacher. Planning. Ah, okay. Entonces ahora saben por qué lleva doble N. Planning. Dos buenas y una mala. Okay. Hey. Hey. Plugin. ING, solo le agrega ING. Creo yo. Creo. ING le agregamos nosotros. Only ING porque termina en Y y dice Y. Que cuando terminan en Y se duplica. O en X o en W. O en W. Excelente, mire qué buena memoria. Ahí ahora, estudiando. Ay, Jesús, que borré. En Talking solo le agrega ING. Ok, ahí después veo que borré ahí. Ok, en Talk, only. Solo le agrega ING. Talking. ING. Okay. ING le agregamos. Talking. That is correct. correct. Now, show. Show, solo le agrega ING como es W. No, se le agrega. Correcto, ING. Así nos queda a nosotros. Showing. Good. Now, meet. Meet. Meeting. Creo que ahí lo agregamos ING. Ajá, because tiene doble vocal, ¿verdad? Meeting. Just no duplicamos nada más. ¿Qué más? También. Solo le agrego ING. También. Okay. ING. Porque está doble. Doble. Correct. Feeling. Now, cut. Sí, le agrega doble T. Ajá. Doble T y ING. Calling. Cutting. Provocar. Teacher, ¿cuál es el significado de eso?
Cut es cortar. Corte. Ajá, Ah, de nosotros. cortar. Con Ajá. razón, no les costó. The barber is cutting my hair. Oh, yeah. It. Sí, le agrega doble T. ¿Así? No, 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 no. No. Quiero ver. No, 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 no le agrega. Y en no. Doble, doble vocal. Sí, sí, perdón. Están. Lleva doble vocal. Ajá. Ahí está. Win. Hey. Winning, sí, sí le agrega N, I, N, I, N, G. Cabal. I, N, G. Vale, N. Ok. Ah, pues solo entonces nos equivocamos nosotros. Nosotros solo entonces nos equivocamos. Yes, teacher, yes. ¿En cuál es nosotros dos? Todas las tenemos buenas. En la stop y la winning. La de, perdón, la 11. Eating. La 11, eating. Ajá, esa es la única, pero... Hasta ahorita me voy corroborando que son dos vocales. Ajá. Y, ajá. Ajá, y es sí, que es por tiene eso. Que el la última sílaba tiene que ir solamente. Porque, por ejemplo, aquí en una de estas escuché, quiero ver. Déjenme ver cuál era. Como que dudaron en. Ver, ¿cuál era? Hey, chao, chao. Ah, en Sí. eating, pero ahí no hay, solo hay vocal, pero está duplicada. Entonces, tiene que ser cabal en la última sílaba, las últimas letras tienen que ser una consonante, una vocal y una consonante y llevar estrés, porque a veces están las dos consonantes. Ok, aquí, por ejemplo, si sí duplicamos. Porque la consonante duplicada no es T ni P. O sea, la P la duplicamos por la gramática, pero si aquí hubiera otra consonante, ahí sí no. Any question here? Ya vamos a ir a practicar un poquito más pesado. Ese estuvo más o menos facilito. Vamos a dejar de compartir un momento y... internet inestable, dice Armando. Ok, Armando. Thank you. Vamos a chequear asistencia y luego seguimos practicando. Déjenme agarrar el Excel. Ok, Benjamín, Antonio. Benjamín Antonio no se unió ahora. Brian Henry. Carla Patricia. Carlos Enrique Mendoza. Present teacher. Thank you. Dani Elías Manzano. Present teacher. Thank you. Eric Sigfredo Martínez. Hamilton Arnoldo Sigüenza. Present teacher. Thank you. Héctor Manuel Ramos. Present teacher. Thank you. José Alexander Araujo. Present teacher. Thank you. Josué David Cardona. Josué David. Marlon Alberto Peñate. Present teacher. Thank you. Marlon Omar Mengíbar. Present teacher. Thank you. Marvin Arnoldo Caballero. Present. Thank you. Oscar Alexander Vázquez. Present. Thank you. Oscar Armando Flores.
Ah, creo que tenía el internet inestable, dijo, quizás se le... Ahí está congelado, creo. Yes. Ok. Samuel, él nunca se ha conectado. Walter Antonio Mejía. Present, teacher. Thank you. Okay, let's continue here. Okay, there is another video in which they explain us about the yes no question. I'm going to share that video. We practice more with spelling and we discuss about the sentences. Now let's study the questions. Give me one moment. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, that is pretty easy, right? We watch some examples in the presentation, in the PowerPoint. So let's try again. For example, you can say you are. This is what you're doing. You're paying attention. Okay. Okay. This is a, perdón. Esta es una afirmación. You are paying attention. Es una oración afirmativa. Dijimos que para eso primero va a ir lo que es el sujeto, que son ustedes, you.
el verbo be que le corresponde, la forma del be, que en este caso es are, el verbo principal con ing, paying, y luego el complemento, attention. Ahora, si fuera una pregunta de estas que se llaman yes, no question, yo tengo que invertir el orden de acá, las primeras dos. Primero voy a poner el verbo y luego el sujeto, are you. Y luego lo demás sigue igual. Are you paying attention? Are you paying attention? Ahí sí es pregunta, lo que se llama yes, no question. Porque si yo les pregunto, are you paying attention? Creo que dirían yes. Yes, attention. Yes, we are. Yes, we are. Y pueden seguir, decir, yes, we are paying attention. Siempre tienen que ir poniendo el primero yes, si es negativo, perdón, afirmativo, Dios mío. Luego el sujeto que somos nosotros, ¿verdad? En este caso les pregunté a ustedes. Entonces ustedes responden como nosotros. Yes, we, y luego el verbo be, are. Si fuera no, su respuesta, no. We are not o aren't, ya contratado. No, we aren't. Ok. Y hay otro, en este caso, por eso se llaman yes, no questions. Podemos dar una respuesta corta con un sí o con un no. Pero hay otras que las vamos a ver también, que se llaman WH questions. Creo que ya hablamos un poquito sobre ellos. Empiezan con una palabra, una WH word. Por ejemplo, why. Why. Y Diego, el orden es el mismo. Why, luego el verbo be, sujeto, verbo principal con ing, y luego el complemento. Al final, el signo de pregunta. Why are you paying attention? Estas ya no las podemos responder con yes o con no, porque le estoy preguntando por qué. Why are you paying attention? Entonces usted tiene que dar la razón. Because I, o we, en este caso como es el grupo, because we want to learn. Porque queremos aprender. Because we want to learn English in this case. Uh-huh. ¿Preguntas? No questions? Okay, if there are no questions, we will go to the next practice. Here we are. Today is most... Okay. En la siguiente slide, tienen lo mismo que hemos estado, es como un resumen en un chart de las estructuras. Para tener en cuenta si es oración afirmativa, recuerden, primero, sujeto, I, you, he, she, it, we, they, o puede ser el nombre, ¿verdad? Los nombres personales, o en vez del pronombre. Luego, la forma del verbo be que le corresponda, ya sea am, is, o are. Luego, el verbo principal con ing. Aquí está la estructura de las negativas, cuando estemos haciendo oraciones negativas. Primero el sujeto, luego el verbo be, luego not, luego el verbo principal con ing. We are not working. Algo que no estamos haciendo ahorita, no estamos trabajando. We are not working. We are studying. La yes, no questions, lo que acabamos de ver en el video, es primero el verbo be, que corresponda según el sujeto, que es lo que viene a continuación. Luego el verbo principal con ing, y pueda que también lleve algún complemento después. Por ejemplo, decir, ¿por qué estás cocinando pollo? Why are you cooking chicken? I don't like chicken. And then, para responder, como le diría, si es afirmativo, yes, coma, sujeto y verbo be. Negativa, la respuesta sería no, sujeto, verbo be, not,
at the end. Con esta información, vamos a proceder a hacer estos ejercicios en, lo vamos a hacer en sus, en grupo también. Ahí tienen que ir viendo como el completo, ¿verdad? Por ejemplo, la 1. La 1, por lo que veo entre paréntesis, me sugiere que es una oración afirmativa. La 2, vea lo que está en paréntesis, es una pregunta. Y en la, también lleva la respuesta. La 3 es una oración afirmativa. La 4 es una pregunta de las WH. Y ahí llevará la respuesta entre paréntesis, está lo que deben de escribir. Voy a compartir la pantalla en los rooms porque veo que hay dificultad para que compartan ustedes. Solo recuerden que cuando compartimos pantalla los hosts, no podemos meternos a los breakout rooms porque se deja de compartir. Y tampoco la pueden modificar porque pues está en varios salones virtuales. Entonces voy a compartirles yo la pantalla y ustedes trabajan en su cuaderno, comparten ideas, pueden escribir en el chat de la meeting sus respuestas. Y no sé si hay preguntas antes de ir a los breakout rooms. Sí, si por ejemplo nos pudiera dar un ejemplo haciendo la primera, solo para irnos guiando, por favor. Ok, veamos, voy a compartirle. Y me voy a salir de la completa porque necesito modificar. Aquí estaba. Ok, we, y dice watch TV. Dice que voy a hacer una oración afirmativa, ¿verdad? Según lo que veo en los paréntesis. Solo veo we watch TV. Entonces la oración dijimos que empieza con el sujeto, que somos nosotros. We. Luego, ¿qué tengo que agregar? El verbo to be. We are. Necesito conjugar el verbo watch a pasado, al presente continuo, watching. And then the complement, TV. We are watching TV. Ya tenemos la uno hecha y ahí pues podemos ponerla más para que resalte. Así, we are watching TV. Ahora, esto, ven acá, dice your classmate study. Your classmate study y dice que es pregunta. El sujeto es ¿quién? Your classmate. Y está en singular. Entonces, y en la respuesta me dice he. Entonces es un he, ¿verdad? ¿Qué forma? Y sé que tengo que empezar con el verbo be. Entonces, como es un él, voy a empezar con ¿qué? Am, is, o are. Para he, ¿qué uso? Am, is, o are. Is. Excelente. Is. Y luego el sujeto, que es tu compañero de clase. Your classmate. Y ahora necesito el verbo study. Y ya sabemos que cuando el verbo termina en Y, solo agrego ing. No tengo que hacer ningún cambio. Is your classmate studying? Yes, he. ¿Qué falta ahí? Yes, he. He is. Yes, he is. Okay. Y así, pues ya hicimos las primeras dos. Ahí, lo dejo para que hagan las 10 restantes. Okay, teacher. Okay. Vamos a hacer los breakout rooms. Vamos a hacer los rooms para que, pues, tal vez si yo no me recuerdo de algo, otro compañero sí se recuerda y así ir discutiendo con, qué es lo que van a hacer. Vamos a tener muchas mentes para que nos ayuden. Ok, ready.
Did you finish? Teacher. Estuvo interesante, teacher, la verdad. La verdad, Fis, bueno, nosotros no las alcanzamos, no las logramos hacer completas todas porque nos discutimos ahí y pues no sé si explicar ahí. Pero lo que logramos hacer, creo, estoy seguro que están perfectos. Ok, bueno. Sí, lo que, perdón, teacher, lo que dice Marlon ahí, que lo discutimos para ver cómo podíamos ordenar la oración y poder como enfocarla en lo que estaban preguntando para poder armar bien cada la oración. Ah, ok. Qué bueno. Muy poquito tiempo fue, teacher. ¿En serio? A nosotros no, nos serio. Faltaron. Hey, bárbaro, bárbaro. Bárbaro, okay. Bárbaro. Ok, now, number three es una oración afirmativa, por lo que vemos ahí, ¿verdad? ¿Cómo les quedó? Sujeto, Steve. ¿Verdad? Ajá. Uh-huh. Are you? No, es oración. It's marking, it's making. It's dinner. Making. Ajá, es making. Sí, perdón. Me estaba pasando la otra. Perdón. Is making dinner. Ajá, sí, Steven is making dinner. Sí, así nos quedó cabal. Perfecto, así, llevamos una buena. Así nos quedó cabal. La sí, cuatro. Cabal. Ben, ¿es una pregunta? We are you Lewin. Okay, why? Very good. Así como se Why are you laughing? A-N-G. A-N-G, teacher. A-N-G. Okay. Llevamos dos buenos, llevamos dos buenos. Why are you? Dos buenas, dos buenas. Why are you laughing? Esto como que por una F. Laughing. Why are you laughing? ¿Qué significa laugh? Este es un verbo, laugh. Reírse. Reírse, excelente. Veo que hicieron su tarea de investigación también con las palabras nuevas. Googleando. Muy bien. No, pues sí, de eso se trata, porque no hay otra manera. Ahorita estamos viendo verbos, verbo nuevo, laugh. Ya sé qué significa reír. Muy bien, entonces, esa es la manera de hacer las cosas. Y en la B le da la respuesta. Siempre que una pregunta es con why, ¿por qué? Es el why, ¿por qué? Es para pregunta, why. Y la respuesta es, también es por qué, pero cuando estamos respondiendo se dice because. Because, ajá. Why, los dos significan por qué, why y because. Pero why es para preguntar, ¿por qué? Y because es cuando respondo, doy el motivo, por tal y tal razón. Because, y luego empiezo a hacer la oración con I read a funny book. Y me quedaría solo como... Solo ese because nos faltó, tío. Ahí el problema es está bien. Because. Ah, that's okay. Sí, solo because. Ring. Ah, no, funny book. Teacher. Sí, uh-huh. Solo ese pecado, no, dos teacher. Ajá, no, pero no es como que pecado gramatical. Si lo pusieron, I'm reading a funny book, es okay, está bien. Normalmente llevan el because cuando las preguntas son con why, pero no es como regla que siempre tiene que ir, así que no se preocupen, estamos bien. Okay. Uh-huh. Ahora, las cinco, que esa es una oración. Las cinco, ¿cómo les quedó? ¿Cómo quedó la children, cinco? The children playing a game. Playing a game? The children is. Ok, estamos bien, pero este es un plural irregular. ¿A qué me refiero? Ahorita les escribo en el chat de la meeting. Regularmente, por ejemplo, la palabra apple es un singular. Para hacerlo plural, solo le agrego
Ok, solo le agrego S, ¿verdad? Al final. Apple, singular, plural, apples. La mayoría de palabras se forman así, los singulares, los plurales, perdón, pero hay plurales irregulares, que quiere decir que no siguen esta regla de solo agregarle S. Y uno es específicamente este. El singular de niño es child. Ahí se los escribí child. Plural es children. Entonces, al ser plural de children, sería is o are. Sería are. 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 Excelente, are. Porque is es para singular. He, she, it. Pero este children es plural. Are. Children are. Playing. Playing, ajá. A game. Playing a game. Good. Now, it rain. It rain. Ok, tengo it rain en paréntesis. Esto está fácil, es una oración súper cortita. ¿Cómo les quedó? It is. Ajá. It's raining now. It rain. It is rain. Raining. Raining. Oh. No, no le duplico, ¿verdad? Porque bien, lleva bueno. Dos vocales juntas. Rain. Ah, okay. Raining. Rain. Ajá. It is raining now. Y la 7 me indica que es una pregunta. They are. They are sería oración. No, are they. Are they. Excelente. Hay que... Sorry. Are they. Eating lunch. Eating lunch. Muy bien. Eating lunch. Y así, así vamos aprendiendo. Muy bien. No, they. No, they are. They are eating. No, they are. No, they are eating. Le pusimos nosotros. No estamos comiendo. Pero falta. They are not. They are not. No, they are not. Y le pueden completar la respuesta, lo cual es perfecto. No, they are not eating. Y si solo lo dejaron con no, they are not, that's okay. Y recuérdense que tiene también su forma contractada. No, they aren't. Number 8. Birds sing. The birds singing. The birds singing. Algo falta por ahí. The birds are singing. Excelente. The birds are singing. Number 9. I am doing work. My homework. Yes, I am doing my homework. Tuvimos dudas con ese do, teacher, pero de ahí googleamos y vimos que el do lo estaba usando como hacer. Sí. Do es hacer. ¿Por qué dudaron ahí? Que porque make también es hacer. Entonces yo les digo yo a ellos que tenía dudas porque make es hacer y do también es hacer, entonces ahí tuvimos dudas, no sé ahí por qué varía la digamos el verbo en esos dos, porque se usa uno en una y en otra en otra. Okay, make dinner. Make dinner. Estamos haciendo algo que es tangible, ¿verdad? Y el do es para algo intangible. O sea, decir como algo que lo puedo más bien, por ejemplo, si yo digo, I am doing exercises, ¿ok? Estoy haciendo ejercicio.
pero no es algo que físicamente sea tangible, ¿verdad? La tarea, I'm doing homework, ajá, es igual, no es algo que se pueda como materializar, ¿verdad? Se vea. Igual, si decimos hacer pupusas, ¿qué utilizarían? ¿Do o make? Make. Making. Make, ajá, making. Ok, teacher, thank you. Igual, por ejemplo, es como teacher, una... esa viene... ¿Sí? Perdón, esta viene siendo como la segunda que vimos, la de dice Steven. Like, making. Ajá. O el ejemplo que acaba de poner. Estoy haciendo pupusas. El Steven is making the dinner. No sé si estoy confundido ahí o qué. Es lo mismo, porque la cena es algo tangible. Las pupusas O es sea. Tangible. Si yo digo, bueno, para también los oficios de la casa. Es do, por ejemplo, si vamos a hacer la lavada de ropa, es do the laundry, no es make the laundry, porque no es algo tangible la lavada, no es algo que podemos materializar, ¿verdad? Vamos a ver la ropa limpia, pero no es algo como tangible. Igual, planchar, do the ironing. Do the cleaning, do the washing, etcétera, pero todos los quehaceres, tareas y cosas así, es do. Si es algo que puedo materializar, algo tangible, se usa make. Okay, teacher. Okay. So, por ejemplo, si decimos estoy haciendo, digamos, estoy haciendo una perrera, una casita para mi perro. Es kennel. Kennel es una perrera. Entonces, ¿darían make o do? Making. Make. Make. ¿Que más o menos quedó claro? Sí, teacher. A veces hasta cuenta con la intención. Vamos a ver también verbos como, por ejemplo, pueden ver see y watch. También ambos significan mirar, ¿verdad? Pero, like, see and watch es como más directamente watch. Y sí puede ser como incluso no intencional, ¿verdad? O sí. Pero sí, hay cosas así que depende de la intención incluso. Vamos a ver si nos queda tiempo en la última clase para ahondar un poquito en palabritas así. Les voy a preparar un material para solventar dudas. Yo creo que nos queda tiempo, porque ahorita estamos en la sección 4. Perfecto. La terminamos ahora, básicamente solo estamos ampliando la práctica y ya solo nos quedan 2 sábados para terminar la sección 5. Y pues acuérdense siempre, veo que la mayoría están al día hasta la sección 3, pero ya deberían de tener casi terminada la 4 y la 5, básicamente, por ahí les van a estar escribiendo. Me imagino que ya les escribieron también por lo de la reinscripción. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Y con respecto a eso de la reinscripción, ¿se daría un tiempo terminado esa, o sea, esa clase que tenemos, 2 sábados más, ¿verdad? Y solo el siguiente sábado comenzáramos con el otro, ¿o darían tiempo? Fíjese que es primera vez que tenemos la experiencia así con porque normalmente los grupos son de lunes a viernes, entonces eso sí agarran algún tiempo porque en lo que están preparando los papeleos para INSAFOR, pero como ustedes dan un margen de tiempo, yo creo que no, si a lo mucho van a descansar tal vez una semana. Ok. Igual creo yo que ahí nos van a avisar, ¿verdad? Obviamente, cuando nos tocaría. Sí, les avisan porque de repente la intención es darle continuo, pero si hay algún atraso con los papeles, ya sea de parte de recursos humanos o de algunos de ustedes que no hayan terminado sus requisitos como la plataforma y no se sabe si inscriben o no y el grupo está incompleto, entonces todos esos factores atrasan el proceso. Hay quienes llegan a esperar hasta 2 semanas. Depende de muchos factores, pero lo más común es que grupos así como este, lo más que descansan es una semana.
porque dan el chance para arreglar papeles. Teacher, una pregunta. Uh-huh. Así como nosotros no necesitamos nada para la reinscripción, ¿verdad? ¿Cómo? Así como nosotros ya necesitamos nada para la reinscripción. Necesitan siempre los papeles como al principio, porque como es un programa para cotizantes, se tiene que dar la copia de la planilla y todo eso, pero lo hace Recursos Humanos, siempre y cuando ustedes dicen sí, voy a seguir. Sí, porque ahí como haciendo como mayor, como agregando un poquito más, sí, Walter, bueno, en mi caso, a mí me escribieron para ver si yo quería confirmar mi continuidad, y yo dije que sí, entonces me dijo que ya con eso era suficiente para agregar al próximo curso. Siempre les preguntan, porque si usted no desea seguir, no lo reinscriben, y no podemos asumir que sí todos van a seguir, porque de repente inscriben a alguien que ya no quiera, esta persona está obligada a terminar el módulo. Entonces, se vuelve un poco complicado. Entonces, siempre le van a preguntar. Lo único que Recursos Humanos, ustedes tienen la ventaja que ellos se ocupan de todo lo de ustedes. Ustedes no tienen que andar detrás de nadie. Nada más les preguntan, así como ya dijo Dani. Él dijo que sí, y ya Recursos Humanos se encarga de todo. A veces, si alguno de ustedes todavía no les han preguntado, tal vez tienen ustedes manera, no sé si a través del supervisor o se van de un solo para Recursos Humanos, pero sí pregunten para que no vaya a ser que lo dejen fuera. Ok, ok. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta, teacher. ¿Cuánto dura el básico en el que estamos ahorita? Porque estamos en fase 1, ¿verdad? O sea, ¿cuánto dura más o menos el básico? Son 6 básicos. 6, básico 1, básico 2 y así. Sí. Ah, ok. Perfecto. Any other question? Coach. Creo que me hace favor de decirme otra vez lo que le preguntaron aquí los compañeros anteriormente, la pregunta. De la inscripción, si tienen que hacer algo. Sí, sí. No, solamente si ya le preguntaron a ustedes de Recursos Humanos, lo único que tienen que decir es si sí o no. Y Recursos Humanos entrega todo el papeleo, su planilla, una encuesta que le dicen de satisfacción, son como 3 documentos. A ustedes, bueno, si me imagino que si algunos ya le preguntaron, ya todos deberían de, o a más tardar esta semana que viene, ya tendrían que todos de haber confirmado con Recursos Humanos si van a seguir o no. Sí. A mí me mandaron un mensaje, pero de aquí de mismo, de lo de la, de lo de Insafor, lo que me han ido preguntando, sí, ¿verdad? Pero de recursos no. O quizás con esa pregunta de ellos basta, quizás. Es lo mismo. Ah, ok, perfecto. Sí, permítame un segundo. Ajá, puede que, ok, de repente a veces es como un trato entre Recursos Humanos y Inglés Corporativo, que es la academia con la que ustedes están, digamos, los maestros somos de Inglés Corporativo, capacitados por INSAFOR y validados, pero a veces Inglés Corporativo se encarga de escribirles a ustedes, que son los gestores que tenemos ahí en el chat, directamente para saber si usted va a continuar. Usted le dijo que sí, entonces ya ellos le dicen, vaya, mire, necesito entonces que me reúna la documentación de Omar, de Walter, de Hamilton, que ya confirmaron y ya, ¿verdad? Entonces, o si no, Recursos Humanos le dice, vaya, yo te voy a dar la lista de los que siguen para el otro módulo. Entonces, eso ya es entre las partes administrativas, ¿verdad? ¿Quién los va a contactar? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher, en mi nivel personal ya está más que confirmado, más que claro. Ok, muy bien. Entonces, yo tengo una pregunta. Yo. Ajá. Puede todavía.
Así como están, a mí ya me preguntaron también si voy a seguir, va, pero como usted al inicio lo dijo que si en algún dado caso no se alcanza el número de grupo de participantes en un grupo, ustedes tienen un más o menos ahí, ¿verdad? De cuántos participantes tienen que haber en un grupo. Entonces, si no se alcanza a ese máximo de participantes, ¿qué es lo que pasaría? Fíjense que en el caso de ustedes, por ejemplo, ustedes son bastantes grupos, entonces creo que hay varios básicos. Desconozco si hay dos básicos de textiles, pero supongamos que hay dos básicos de textiles y de los dos básicos se retira mucha gente y solo queda para un grupo, se sigue con un grupo en el básico 2. Solo ya no habrían dos grupos, sino que solo uno, un grupo de gente en básico 2. Entonces a veces eso se hace, los fusionan, por decirlo así. Ah, okay, gracias. Y ya de repente, si en el grupo necesitamos 15 para iniciar y Marvin se retiró, de los mismos compañeros que no han estado en el anterior, tal vez alguien se quiera incluir. Esa persona tendría que ser alguien que ya por lo menos tenga conocimiento de los temas que ya hablamos, si no le va a costar un poquito. Pero a veces se hacen así. Unen a alguna otra persona. Si hay algo otro que pueda rellenar el cupo, eso se hace. Ok, gracias. Siempre que haya de dónde rellenar, se rellena. Y yo creo que ahí, como son bastantes, creo que no sería tan difícil. Teacher, lo último. Pino, el grupo de nosotros, ¿cómo ha cumplido el requisito como para que lo sigan tomando en cuenta? Como hay un número que toman en cuenta, va de los que se unen al grupo. Entonces, nosotros siempre he visto que los unimos 13, 14. Habría que rellenar porque hay como cuatro personas que nunca se conectaron. Pero con los que estamos, Ustedes sin van saber. bien con la conexión y con la plataforma, sí tienen que adelantarse porque creo que todavía faltan varios que no han hecho la sección 4 ni la 5. Acuérdense que pues lo que hacen es hacerla a modo survivor, ¿verdad? Y luego lo hacemos en clase todos. Ese es el procedimiento. Así es que traten de completarla y pues de lo demás se encargaría administración de hablar tal vez con su supervisor o alguien de ahí de textiles para ver si hay alguien más interesado en unírseles. Y el básico 2 tampoco es que no lo va a lograr alguien que no estuvo en el 1, ¿verdad? Porque se repiten varios temas. Así que me imagino que está fácil rellenarlo, porque no son muchos. La mayoría sí se ha conectado siempre. Entonces, en cuanto a cantidad, yo creo que estamos bien. No sería difícil continuar. Mañana, ¿eh? Any other question? No, teacher. Y tampoco crean que van a quedar tirados, ¿vea? Lo más que puede suceder es que esperen un poquito más para seguir el 2, en lo que tal vez reúnen a los participantes para rellenar el grupo. Pero no va a costar porque son bastantes, ustedes han sido bastantes los que se han, más de la mitad, pues, un poquito los que no se conectaron. Y en el básico 2, teacher, usted va a seguir siendo la teacher nosotros, ¿verdad? Porque yo creo que si siguen en el mismo horario, sí, porque no me choca con nada. Entonces, lo más que a veces sí son tres módulos. Luego van a rotar facilitadores por su bien, porque otro facilitador tal vez tenga otra metodología, que algo otro de ustedes les funcione mejor, diferente acento. Entonces, por eso lo hacen, para que no, para que su oído no se acostumbre a una sola persona y tampoco a una sola metodología. A mí me gusta ponerlos a practicar bastante ejercicio para que escriban y eso, y bastante pronunciación. Puede que el otro teacher haga más listening con ustedes y otro tipo de ejercicios. Entonces, para eso rotan, pero normalmente lo hacen después de los tres módulos o dos. Así es que... Perdón, no, teacher, perdón, en lo personal, a mí me gusta la metodología suya porque nos pone a escribir y a la pronunciación y a repasar, porque realmente, pues sí, algunos, en mi caso,
me cuesta mucho para poder armar la oración, lo que estamos haciendo ahorita en este momento. A mí me ha gustado y me ha parecido interesante, porque realmente voy viendo cómo poder armar la oración y todo lo demás, ¿verdad? Y con ayuda de los demás hemos ido ahí avanzando, y realmente me ha gustado su metodología en ese aspecto. Igual digo lo mismo, teacher. En mi caso, yo cuando estaba en la escuela era difícil entender, ¿verdad? Pero yendo así el tiempo que he estado aquí, he entendido perfectamente a usted, y pues igual todos mis compañeros poco a poco vamos entendiendo, y nos ha gustado la metodología que usted está realizando con nosotros. Muchas gracias, Héctor y Omar, gracias por sus palabras, de verdad que eso motiva a seguir haciendo las cosas bien. Igual les digo, estoy en disposición de que si ustedes me dicen, mire, queremos practicar más pronunciación, o de repente más vocabulario, etcétera, créanme que lo haría con gusto, porque lo merecen. Merecen la pena porque son gente bien puntual, siempre están practicando, siempre están participando, y son un grupo bien constante. Así es que, pues, cualquier cosa, háganmelo saber. No crean que voy a decir, ay, estos me pusieron más trabajo. No, para eso estamos, y esto es un gusto para mí poder ser parte de su proceso. ¿Algo más que quisieran? ¿Alguna duda, pregunta? Ya casi terminamos con eso. Solo creo que unos ejercicios del manual les hacen falta. Que el manual, espero que lo estén haciendo ustedes, ¿verdad? Por ahí creo que ya el tema del presente continuo ya cubrimos todo, ¿verdad? Con lo de la explicación. Así que yo pensaría que ya no tendrían problema en continuar los ejercicios con al menos con la sección 4, pues yo creo que ya la pueden terminar. Y si tienen algún problema con la 5, vamos a ver cuál es el tema de la 5. Con la 5 tienen What Are You Doing? Es básicamente el mismo tema, solo que ahí sí ya van las WH questions. Ya van incluido lo que ya incluso ya adelantamos, porque ya les expliqué cómo se hace una WH question en presente continuo, vea. ¿Qué era esa que estábamos diciendo? Why are you laughing? Are you laughing? So, es bien simple. Y siempre y cuando vayan siguiendo las estructuras, así como lo vimos en la clase, van a ver que les va a ser bien sencillo. No van a tener ningún problema. Así es que yo creería que pueden terminar la sección 4 y 5. Y también felicitarlos, porque veo que se apoyan bastante en el grupo de WhatsApp cuando alguien pide ayuda. Así que, pues, ya saben, si se encuentran con alguna dificultad, estamos a un chat away. We are a chat away. So, just a chat and we are going to help you. ¿Algo más? ¿O hacemos alguna conversación por aquí? Conversation, teacher. Uh-huh. Conversation. Conversation. Okay, we have this one. Ayer practicamos esta, ¿verdad? What's the matter? Sí. ¿Think okay with this one? I think that we did it. But teníamos un video más en el cual están las estructuras que ya estudiamos. Lo último nuevo de acá, lo único nuevo, perdón, y que está en el video de la plataforma, se lo voy a explicar aquí. Vamos a practicar luego la pronunciación aquí con estas oraciones que están acá. Pero quería mencionar las conjunciones. Una conjunción es una conjunción. Esto nos ayuda a poner dos oraciones juntas o dos ideas, digamos. Y son tres de ellas. And, but, y, oh. And es para agregar información. Es decir, y lo agregamos. Por ejemplo, ahí dice, it's snowing, está nevando. Y it's windy, y también está haciendo viento. Nieva y hace bien. Ahora bien, la conjunción but
esta que ven aquí, but, esta agrega una idea como de contraste, una idea opuesta. But significa pero. Pero. But significa pero. Si ustedes ven como ideas opuestas, lo primero dice it's sunny. ¿Qué dijimos que es sunny? Soleado. Soleado. But it's cold. Cold es como frío, como helado. Frío. Helado. Está helado. Ajá. Entonces son como ideas opuestas. Vea, está soleado, pero está helado. Entonces el but es like una idea como opuesta o contrastante. Y luego el so, la conjunction so, agrega una como la consecuencia, un resultado de algo. Es como decir así que o decir por lo tanto. Ven ahí que dice it's windy. Está haciendo viento, por lo tanto está bien helado. So it's very cold. Hoy sí, hoy vamos con todo. Okay. Vamos a hacer una pata de palo. A escuchar el audio. Y luego pues vamos a ver si pues hay alguna duda, alguna pregunta. Voy a compartir sonido y voy a darles chance para que ustedes repitan en casa lo que van a escuchar. Y así pues practicamos pronunciación de paso. Aquí está. Page 26, Exercise 9, Grammar Focus. Present Continuous Statements. Conjunctions. I'm wearing shoes. I'm not wearing boots. You're wearing shoes. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's wearing shoes. She's not wearing boots. She isn't wearing boots. We're wearing shoes. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They're wearing shoes. They're not wearing boots. They aren't wearing boots. It's snowing. It's not raining. It isn't raining. Conjunctions. It's snowing and it's windy. It's sunny, but it's cold. It's windy, so it's very cold. Okay. And then you have these exercises. Aquí tienen que hacer estos ejercicios. Y es lo que tienen ya en el material. Y lo pueden desarrollar en algún ratito que tengan por ahí libre después de la clase o entre semana. Acuérdense que de aquí nos estaríamos viendo hasta el próximo sábado. Okay? Entonces tienen tiempo para desarrollar los últimos ejercicios que tienen en el material impreso y pues avanzar también si pueden en la sección 5 para que el sábado cualquier duda o pregunta la abordamos aquí en clase y hacemos ejemplos, práctica y lo que hay que hacer. Okay? So, okay. Thank you so much for coming. Thank you for your time.
I hope that you have a wonderful afternoon and see you next Saturday. Okay, teacher. See you. Bye, teacher. Bye, bye. Take care. Have a good bye, weekend. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.